ciudad. Como bien sabéis, la inauguración oficial, pues vamos cambiando de sitio. El año pasado fue en otro colegio y en esta ocasión se ha elegido Francisco Valdés. Parejo, que es miembro de la posibilidad de hacer algo que no se hiciese en Extremadura, niños, a los mayores, a todos, o sea, como un encuentro de valores a la residencia, y es algo que queremos transmitir a todos, ese mezclar valores y que la gente sepa que puede tener aquello que desea, porque la magia consiste en eso, el arte de hacer posible lo imposible, que es lo que vamos a tener durante esta semana en Don Benito. Saludar también al amigo Juanpi, que durante años ha estado colaborando también con el festival en su cargo. Y yo poco más, desear... Don Benito, somos respetuosos. Sí, sí, y no nos comportamos como osos. Muy bien. Si tu perro quiere cagar, coge un papel y recógelo ya. No sea que esta señora lo vaya a pisar. Felices somos si el medio ambiente... Sí, sí. Todos lo empezamos a cuidar. Señor, no tire esa colilla y no olvide apagar bien la cerilla. El medio ambiente, ¿qué? Es diferente. ¡Ay! Y es necesario para respirar. Señoras, señores, niños, buenas tardes. Gracias. Gracias. Bruno, hey. ¿Esos son alegrías? Sí. ¿Sí? Sí. Si nada más de oírte me están entrando ganas de llorar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Y eso? Hombre, pues porque tengo novio. A tu novio me lo como yo de tapa con un tinto, ¿eh? Tranquilo. ¡Ajay! ¡Oye! ¡Ajay! ¡Oye! ¡El coñía y el aguardiente! ¡Oye! Bruno. Oye, Lolita. ¿Qué pasa? ¿Tú te quedas con nadie del público? ¿Con ese sí? No, con ese señor no. ¿No? No. Por eso quiero... ¿Qué? Que le pidas perdón. ¿Qué? ¿Qué? Que le pidas perdón. Eso más. Bruno. ¿Qué? Si tú a ese señor le pides perdón... ¿Qué? El público verá que tú eres muy educado, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama usted, caballero? ¿Jesús? Así. Bueno. Se llama Jesús. Ah, sí. Ay, qué feo. Jesús. Venga, por favor, que tenemos. Superman, wow. ¿Qué no te va a querer si se lo pasa?